Sí, el motivo es que queremos presentar cuál es nuestra propuesta para estos edificios de gran peso histórico y cultural en la ciudad de Linares. Como ya todo el mundo sabe, finalmente la Universidad de Linares va a tener unos espacios estupendos en el campus científico-tecnológico. Y bueno, la universidad va a trasladarse en general allí, de lo cual estamos muy satisfechos, muy contentos también por la participación que ha tenido aquí Izquierda Unida en las plataformas ciudadanas y porque finalmente se abrió paso la propuesta ciudadana de que Linares tuviese un campo universitario. Ahora bien, ¿qué hacemos con estos dos edificios, como decía, con tanto peso histórico y cultural en la ciudad de Linares? Izquierda Unida tiene fundamentalmente tres propuestas de cara a qué hacer con este edificio, que se mantengan y que sigan teniendo una importancia básica en la cultura linarense y en la universidad, de manera que también la universidad siga presente en el centro, con dos de las propuestas que nosotros hacemos aquí. La primera de las propuestas que queremos hacer es que en el edificio B, el antiguo edificio de Minas, llamado de Minas, se instale una residencia universitaria, teniendo en cuenta que hay pocos sitios, aparte de los buenos pisos que se puedan alquilar, hay pocos sitios donde los estudiantes que decidan estudiar en Linares, desplazarse a Linares a estudiar, puedan vivir. Una propuesta que entendemos que tiene un respaldo bastante importante, incluso entre la universidad, sería la que se instalara una residencia de estudiantes en este edificio. La segunda propuesta es que en el edificio A se instaure se mantenga el servicio de extensión cultural y universitaria, de manera, como decía, que la universidad en sí siga estando aquí, teniendo en cuenta que hay una infraestructura como un salón de actos bastante bueno, en el que se hacen muchísimos actos culturales, que se pueda mantener aquí ese servicio de extensión cultural y universitaria, de manera que la universidad se siga manteniendo, como decía antes, en el centro de la ciudad y en un sitio bueno, pues, asequible a la mayoría de la ciudadanía, aparte del campus. Y una tercera propuesta es que mediante convenio con la Junta de Andalucía, la universidad, se pudiera desplazar aquí la Escuela Oficial de Idiomas. Sabemos que este centro, pues, desde que se tuvo que desplazar, desde su centro original, el Instituto Castro, pues no están del todo satisfechos con las instalaciones que tienen, y hay una solicitud también que nosotros apoyamos de que esta Escuela Oficial de Idiomas se pueda venir aquí, a este edificio, como digo, mediante un convenio que la Junta de Andalucía y la universidad podrían firmar, y en las condiciones en las que se viera, mediante una contraprestación del tipo que fuera, pudiera establecerse aquí. Por tanto, se mantendrían estos dos edificios, tendrían su utilidad, serán edificios importantes, son edificios que son queridos por la ciudadanía y son edificios que seguirían teniendo una utilidad cultural y universitaria para la ciudadanía de Linares. El voto desde aquí, desde este enclave histórico para Linares, pedir el voto para Izquierda Unida de la comunidad universitaria, de los estudiantes y las estudiantes, y en general de la ciudadanía de Linares, que piense que Linares necesita un cambio, pero por la izquierda, y nosotros somos la garantía de ese cambio de izquierda en Linares.